recordar un poco lo que fue la movilización del día de ayer. Aparte del hombre araña y aparte de los hechos anecdóticos, lo cierto es que para algunos fue numerosa y fue un éxito y para otros fue un fracaso. ¿Tú qué crees? ¿A ti qué te parece? ¿A ti qué te parece, Santiago? ¿Cómo estuvieron o qué opinas de las movilizaciones que se realizaron ayer? Esa es la pregunta que te queremos hacer. ¿O fracaso? Bueno, habría que hacer un análisis, si quieres, de los momentos fuertes de la marcha, una mañana. Podríamos decir en general que la violencia no se impuso. Este, el momento más tenso, lo vimos en vivo aquí. Sí. Parecía que podían con la reja. Bueno, habían como 4 o 5 cadenas de reja. Fue difícil romper el cerco que protegía ahí, el Congreso. Sí, una detención ahí también. Bueno, el balance te hablaba de 21.000 peruanos en las calles, en todo el territorio nacional. La expectativa en Lima parecía 5.000, decía la policía temprano, inteligencia de la policía decía 5.000 van a salir a marchar en Lima. Quizás se superó esa cifra, sí, Katia. Definitivamente. Mira ese momento, claro. Choques no faltaron. Claro, este otro momento entre Nicolás de Piérola y Abancay también, ya que fue más temprano la movilización el día de ayer. Parece que son los de la CGTP, porque ellos tenían su bandera además de la CGTP. Y este es el momento, Santiago, que nos agarró de sorpresa además. La policía replegándose y dejando pasar a la gente hacia la avenida Abancay. Por ello, llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República. Pero ya minutos después, los desalojaron de la zona a los manifestantes. Algunos de estos detenidos, identificados como personas que activaron una bomba Molotov, acá cuando estábamos viendo, bueno, una ráfaga que incluso se vio ahí, esa fue finalmente la línea de fuego que dejó, muy rápidamente controlada por la policía. En términos generales, la violencia no se impuso, pero sí el mensaje, la sensación de que un grupo de peruanos está crítico con el gobierno, crítico con el Congreso, crítico, si quieres, con, diríamos, la clase política, sí, en general. Además que también se desarrollaron movilizaciones en el interior del país, y a diferencia de las movilizaciones en enero, en febrero, en diciembre, enero y febrero, donde veíamos delegaciones del interior del país que habían llegado hasta Lima en masa, en gran cantidad, a través de ómnibus, además, que llegaron a la capital y se movilizaron, esta vez al parecer han sido más habitantes de Lima los que se han movilizado que los de provincias, porque no hemos visto por lo menos llegada de grandes delegaciones del interior del país o de las provincias, pero al parecer han sido más limeños los que se han movilizado el día de ayer. Gracias a todos los que se conectan a las redes sociales de Latina. Compartan esta transmisión, somos más de 600 personas en una de las transmisiones del YouTube de Latina. Por ahí está Miki Boorquez, Leonardo Moscol, Ruth Bravo, Iván Arias también estaba en otra transmisión y nos saludaba. Te estamos poniendo en pantalla la pregunta del día. ¿Dónde estás? Cuéntanos. ¿Te estás movilizando por la ciudad? ¿Estás viendo esto desde el extranjero? ¿Estás viendo esto desde las regiones de nuestro país? Cuéntanos un poco esa información porque queremos saber también tu percepción. Ayer pedíamos, oye, repórtanos cómo estuvo tu región. Hoy la situación normalizada en el país, claramente, más allá de algunos grupos, Katia, que dicen, vamos a sostener la concentración, la protesta. Incluso se habló hoy de una concentración en la Plaza San Martín, no terminó siendo tal cosa. Por aquí, mira, Fabricio Quispe, que ya está conectado en la transmisión del Buenas Nuevas, Malas Nuevas, nos está preguntando si hoy continúan las movilizaciones y las marchas. Se habían convocado algunas concentraciones, pero esto es un registro de lo que sucedió ayer. Hoy ya no están tan masivas, hoy se han estado anunciando que se convocaban para hoy, un grupo concentrándose en la Plaza 2 de Mayo, en la Plaza San Martín, pero todo está tranquilo, todo discurre con normalidad en el centro de Lima. Las actividades están además con normalidad. Estas imágenes son del día de ayer, hoy ya no han continuado, pero se anuncian para otras fechas, ojo con eso también, ¿no? Sí, por supuesto, es latente, si quieres, la sensación que puede haber de un grupo de peruanos que no está de acuerdo con el gobierno y que intenta movilizarse. Lo intentó ayer, lo consiguió en algún punto, en algunas horas del día, sobre todo la tarde-noche.